Durante la última dictadura militar, la censura cultural se aplicó en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en las bibliotecas, en las universidades y particularmente con una misión, digamos, de cuidar a los niños, se aplicó en la literatura infantil. En el caso de las escuelas, se hacía mediante un manual, digamos, que era su versión en el ámbito educativo, donde se especificaban ciertos lineamientos a seguir para determinar si los libros que se utilizaban en las escuelas podían ser nocivos para los alumnos o no. Mediante ese manual, bueno, se hizo un control respecto de qué material se utilizaba en clase, qué libros utilizaban los estudiantes. Respecto de la literatura infantil, hubo varios casos de libros que fueron prohibidos, en la mayoría de los casos siempre porque tenía, digamos, la finalidad de captar o la finalidad de adoctrinar, digamos, a los niños en cuestiones que el gobierno, que en ese momento no se quería mostrar. En el caso, por ejemplo, de un elefante que ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, hay palabras que suenan muy feas, como el hecho de las huelgas, o demostrar que se puede tener imaginación, que se puede pensar de otra forma. Un elefante que ocupa mucho espacio es como el más emblemático de los libros infantiles prohibidos, fue prohibido por el decreto 3155 del año 77, donde se prohibían otros libros más. Y bueno, la autora siempre cuenta que fue censurado el libro y por ende, obviamente, como sucedió con muchos de los autores, fueron censurados ellos. Ese libro no se podía utilizar en las escuelas, no se podía recomendar, no lo podían utilizar las maestras. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con La Torre de los Cubos, de la obra de Betach, donde ella misma después en un prólogo posterior a La Torre de los Cubos también cuenta que siguió circulando porque se hacían copias a mano o a máquina y que bueno, en muchas ferias del libro le tocó firmar esas copias porque el libro estaba prohibido y por ende ella, que siempre cuenta que nunca consiguió trabajo, digamos, en escuelas o en establecimientos educativos en esa época. Siempre la justificación es esa, un exceso de imaginación, pensar de otra forma, pensar distinto. Esas son principalmente las justificaciones. Todos estos libros tienen, o sea, hay un estudio detrás de ellos, digamos, un grupo de intelectuales que se encargaba obviamente de estudiarlos, de determinar, de extraer. Hay informes que se pueden ver, sobre todo en el libro Un golpe a los libros de Hernán Imbarmici, se puede estudiar más o menos cómo se justificaban, digamos, estos decretos, donde se extraían ciertos párrafos después de hacer un análisis y se pasaba, digamos, a justificar la prohibición. Pero siempre, no solo con la literatura infantil, sino con la literatura en general en aquella época, aunque hay una creencia de que se hacía, que era de una forma, se hacía con ignorancia, pero no, en realidad todos estos libros tenían un estudio previo que luego llevaba a la prohibición. En el caso de censura en lo pedagógico, en lo académico, todos los libros de Paulo Freire, hay una circular donde está el listado, bueno, la mayoría de los libros de él, donde aparte se recomienda, bueno, obviamente no solo no utilizarlos, no incluirlos en bibliografías, no utilizar o sea, las prácticas que se aconsejaban en esos libros. Bueno, y como esos. Mucho control en lo que tenía que ver obviamente con lo político, todo lo que fuera Marx, todo lo que fuera Che Guevara, todos los libros, la mayoría de los libros de Perón.